Ostres, Helena, acabem encarem la recta final d'aquest programa. Amb art. Amb música. Amb música, art, cultura. Doncs tenim el Lia, un artista que ens va presentar el seu tema des de Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal, Lía? Muy ¿Cómo bien. Estás? ¿Vienes muy bien acompañada de quién, perdón? De Toto Puerma, a la guitarra. Ah, ¿qué tal? Bienvenidos los dos. Vaya, de Córdoba venimos. ¿Qué nos presentas, Lía? Pues mira, estamos grabando un nuevo disco, y estamos presentando el nuevo single que se llama Me da la gana. Estamos también promocionando el concierto que tenemos este próximo viernes, 16 de febrero, aquí en la Sala Laúd, que está por la zona de Paralelo, cerca de la Apolo, me han dicho. Y eso, para invitar a todo el mundo a que vengan al concierto, a que vengan a vernos, a disfrutar de música en directo. ¿Qué encontraremos en el concierto? Pues vamos a hacer cositas yo tengo 6 discos, vamos, estamos con el 6º disco y vamos a recordar canciones de los discos anteriores. Un poco recopilación y presentar el nuevo. Exactamente, y la verdad es que haremos algo bonito con artistas invitados también, algunos músicos de aquí que también vamos a invitar. Y va a ser una noche, hacemos un acústico, y va a ser una noche muy especial, muy bonita, seguro. Así que a todo el mundo que le guste la música y el flamenco fusión, pues lo invito a que vengan a disfrutar con nosotros. Qué bien. ¿Cómo se siente el primer pie en Barcelona? Bueno, nosotros ya hemos estado por aquí trabajando. En esta vez, ¿eh? Cuando sabéis. Pues muy bien, la verdad que muy bien. Tenía muchas ganas ya de volver. Venimos una vez al año, algo así. Solemos venir a presentar lo nuevo y siempre tenemos mucha aceptación. Tenemos por aquí nuestros fans también. Y la verdad que muy contenta. A Barcelona le gusta mucho este arte de Andalucía. Pues de Córdoba, sí, la verdad es que parece que mi música. Yo siempre que he venido, ya te digo, estoy muy contenta porque la gente. Nos acepta muy bien y bueno, se saben mucho las canciones también. Claro. Y la verdad es que eso es lo importante y lo que queremos los artistas, ¿no? Que disfruten con nosotros, que canten nuestras canciones. Pues nosotros también escribimos lo que componemos. Y además, y demás. Este tema es muy rumbero. Sí, a una rumbita. Y aquí en la rumba, vamos. Sí, ¿no? Pues la verdad es que sí, estamos. Bueno, este disco es muy variado. El primer single fue un poquito más pop. Sí. Luego sacamos este Me da la gana y ahora incluso hemos sacado otro también que se llama Titanio, que es un tema muy bonito. Yo soy mamá y le hemos dedicado ese tema a mis niñas también. Claro. Pero vamos, venimos presentando este que es un poquito más alegrito para que la gente se anime. Claro que sí. Vamos a recuperar, si te parece, este videoclip de Me da la gana. Claro. Y ahora lo comentamos y... Perfecto. Me da la gana. Tengo un tesoro guardado que llevo bien escondido cuando pasé por mi lado. Que lo susurro al oído y entre la costura de que yo quiero perderme una y otra vez. Y entre la costura de tu piel, que yo quiero perderme una y otra vez. Me da la gana quererte como te quiero. Un cant a l'amor, aquesta cançó que ens presenta Lía. Ara ho comentava mentre veiem aquest videoclip de Me da la gana. Habéis recibido muchos comentarios negativos por la manera en que habéis hecho el videoclip. Bueno, vamos. Las escenas. En las escenas que salen, que aparecen a lo mejor dos chicos, dos chicas y eso, pues es verdad que hay algunos comentarios, pues que. Que todavía cuesta aceptar, ¿no? Sí, y no entiendo por qué no acepta a la gente. Pues que el amor es amor en todo su esplendor y en todo, ¿sabes? Me he sorprendido de esta reacción. Pues sí, yo la verdad que sí, porque yo para mí, ya te digo, es lo más natural del mundo y pues yo quería que saliera todo. Salen embarazadas, salen niños, salen madres, salen... Perros. Pues incluso, ¿sabes? Es que el amor es amor. Y eso, y a mí pues la verdad que me sorprendió bastante cuando empecé a leer algunos comentarios, que como yo había... sacado esto, que no sé qué, no sé cuánto, digo, si es que para mí es lo más normal del mundo. Claro. Y yo acepto todo, pero hay gente que es... Es pena que se sorprendan del amor
y no de otras cosas que peores. Yo puedo creer, exactamente. Entonces, bueno, mejor ignorar esas personas, ¿no? Oye, ¿has compartido escenario con artistas, pero vamos, de talla, en plan Niña Pastor y Malú, David Bisbal, Pastora Soler, impresiona? Pues sí, la verdad que he tenido la suerte de que yo ya llevo muchos años. Sí. Y estaba pues en el camino, pues me voy encontrando con ellos, con compañeros y grandes artistas, y a lo mejor si me llaman para que esté con ellos el día del concierto y demás, pues yo encantadísima, me gusta compartir. Igual que yo también llamo, por ejemplo, ahora cuando vengo a Barcelona, pues intento llamar a gente de aquí de Barcelona para que vengan al concierto, que compartamos música. Claro. Eso es bonito entre nosotros. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado uno de ellos? Ay, pues no lo sé, que no cambie. Algún artista, que ya no cambie, me han dicho. Que no cambies. Porque yo, es verdad, que yo soy muy natural y yo soy muy normal, ¿sabes? Y nunca he tenido eso de que, ay, que soy artista. Yo no soy nada, yo soy normal. Lo que pasa es que soy cantante y me gusta la música y ya está. Claro. Pero nunca me he creído más que nadie, por supuesto, nada. Y eso me lo dijeron, que era pues algo bueno que tenía y que no cambiara. Así que yo voy a ser así toda la vida, no porque me lo digan, sino porque es que me sale ser así. Hablando de cambios, en el mundo de la música sí que hay cambios muy orgánicos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu música desde los inicios? Pues siempre intentamos avanzar y hacer cositas nuevas. Ahora estamos fusionando también con los nuevos ritmos. Por ejemplo, he hecho una bachata ahora que va en este disco. La hemos grabado Que está sonando de fondo. Con Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo. La hemos grabado y está muy chula, que es un tema de mi primer disco, que la hemos versionado. ¡Qué bueno! Y es bachata. Luego estamos siempre haciendo, intentando meter cositas nuevas, y otro tema que vamos a sacar tiene, no es reggaetón, pero lleva ya un poquito de algo de la música nueva, ¿sabes? Más urbano, para meternos un poquito también, aunque el flamenco lo llevo yo como en la voz, ¿sabes? Y dentro, yo aunque me pongan una base de otro estilo, mi voz suena flamenca. Claro. Entonces es como la fusión que estamos haciendo. Es una mezcla muy buena. Sí. Una mezcla muy buena. Hombre, a mí la verdad que me gusta versionar el flamenco, mezclarlo con, que es que pega con todo. Llevo también temas más latinos, llevo una bulería en el disco, Qué bueno. ¿Sabes? Pero siempre, incluso en la bulería, le vamos a meter cosas, sonidos modernos y actuales y diferentes. ¿Y qué tipo de música sueles escuchar tú? Ya, así pues, de fuera, que digas, me voy a poner mi playlist. Mira, yo ahora mismo, lo que estoy escuchando, que no paro de escucharla, es una niña que es de aquí, creo, que se llama Lia Cali. No sé si la habéis escuchado. Pues ahora mismo la tengo todo el día puesta porque es que me encanta. Hay otra, luego una chica negrita que se llama Her, que va siempre con gafas. Me encanta esa chica. Luego de flamenco también escucho mucha gente, por supuesto. Montse Cortés es una de mis artistas favoritas, que es de aquí de Barcelona también, aunque ahora creo que no está aquí viviendo. Ajá. Pero no sé qué más escucho, qué que maravilla. Tengo yo ahora mismo en Spotify. Es que Lía ahora mismo es mi... Me encanta que se lo preguntes, me encanta que hombre, se lo preguntes a él. Es que está todo el día conmigo, es mi pareja artística. Y lo he dicho ya, digo, el padre de mis niñas y es o mi sea, todo. O sea, que se escucha lo que ella pone. Sí, bueno, una lista entre los dos, pero entre los dos, tenemos más o menos el mismo gusto musical. Sí. Qué maravilla, que está más, nos gusta mucho y... Fantástico. Que no sé, ¿quién más? Parrita, bueno, muchísima gente. Escuchamos diferente, tanto flamenco lo que como te da la gana, urbano, como R&B, es que escuchamos de todo. Claro. Vienes con él acompañado de la guitarra, nos vais a cantar algo, espero. Claro, si queréis. Ay, qué bien, trocito, claro. ¿No? ¿Qué nos vais a cantar? Ya que ha venido. ¿Te da la gana? Pues vale, que así. Todo vuestro. Venga. ¿Te lo baila? Venga. Venga. Dos veces que arranca. Y a la calle del Pañuelo, esta noche voy a verte, ya a las 12 yo te espero, mientras me mojo mi pelo con el agua de la fuente. Vayámonos juntos a cualquier lugar donde te pueda amar, solo la luna será testigo de esta verdad. Me da la gana quererte como te quiero, como te quiero, quererte como te quiero. Me da la gana quererte como te quiero, como te quiero, quererte como te quiero. ¡Toco! ¡Hasta!
aplauso. Tengo un tesoro guardado que llevo bien escondido. Cuando pases por mi lado, te lo susurro al oído. Y entre las costuras de tu piel, que yo quiero perderme una y otra vez. Y entre las costuras de tu piel, que yo quiero perderme una y otra vez. Me da la gana quererte como te quiero, como te quiero. Quererte como te quiero. Me da la gana quererte como te quiero, como te quiero. Vámonos, quererte como te quiero. ¡Olé! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito suena! ¡Gracias! ¡Qué bonito! A Elena, no sé si la habéis visto, que se arranca con las palmas y casi se levanta, supongo. Lo que tenéis que hacer es venir al concierto, el 16, que también, vamos, que está reivindicando el amor y estamos... Está muy bien. El 14 de febrero está aquí ya, que es el Día de los Enamorados. Ay, así que hay que regalar música para el Día de los Enamorados, por favor. Por supuesto, claro que sí. Pero me gustaría saber, ¿la gente se va a arrancar en el público a bailar y a cantar? Claro. Claro, hombre, eso queremos, ¿no? Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. El otro día estuvimos en Sevilla y es verdad que estaba la gente muy bien, sentadito, súper a gusto. De golpe. Pero en el último hombre, tema digo, claro, venga, señores, que yo sé que tenéis ganas de bailar. Y se puso todo eso para arriba bailando y la verdad que eso da subido. Bueno, siempre los finales son los que dan el... Sí, claro que sí. ¿El disco completo cuándo lo tendremos? Pues yo creo que para verano. No tenemos fecha concreta porque la estamos sacando... cada mes y medio estamos sacando tema nuevo. En vez de lanzar el disco completo, ahora se lleva así, pues lo estamos haciendo así. Como las plataformas digitales. Claro. Te ponen un capítulo y te tienes que... Así. Pues así lo estamos haciendo. Pues seguiremos la pista. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, por invitarnos. Que vaya muy bien. Gracias.